El grupo Corte Inglés ha llegado a un acuerdo con Castellana Properties para vender los centros comerciales de los arcos en Sevilla. Y Bahía Sur en San Fernando. El importe de la operación asciende a 36,8 millones de euros que se destinarán en su mayor parte a reducir deuda. La operación, por la que se han obtenido unas plusvalías de unos 10 millones de euros, se enmarca dentro de la estrategia de desinversión en activos no estratégicos que lleva a cabo la compañía. No obstante, ambos centros comerciales estaban al margen del proyecto encargado a la división de Real Estate de PricewaterhouseCoopers, que incluye 95 activos inmobiliarios no estratégicos y cuyo proceso de venta está actualmente en marcha. I don't know. Tanto el Corte Inglés de Bahía Sur como el hipercor de Los Arcos permanecerán activos hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que Castellana Properties se hará cargo de ambos inmuebles. La plantilla de ambos establecimientos, compuesta por un total de 378 personas, tendrá asegurado un puesto de trabajo en algunos de los centros de la cadena ubicados en sus respectivas provincias. En este sentido, la Dirección de Recursos Humanos establecerá un protocolo de actuación para intentar satisfacer los deseos laborales de cada persona, proponiéndoles tareas adecuadas a sus personas perfiles profesionales.